Hola, muy buen día. Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio. Mi nombre es Adrián Alcalá Méndez y soy comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en México, INAI. Este espacio tiene como objetivo dialogar sobre las diferentes estrategias locales de gobierno abierto en México, ello en el marco de la celebración internacional del Open Gov Week edición 2021. Para iniciar, permítanme presentar a las y el panelista que hoy nos acompaña. Comisionada Mari Carmen Nava Polina, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México, organismo constitucionalmente autónomo en esta ciudad capital. Bienvenida. Muchas gracias, Adrián. También nos acompaña Manuel Guadarrama Herrera, coordinador de gobierno y finanzas del IMCO, una organización de la sociedad civil muy importante aquí en México. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Gracias. También nos acompaña Isabel Herrera Citeri, codirectora en X Justicia para las Mujeres, también parte de la sociedad civil mexicana. Muchísimas gracias por la invitación. Y finalmente nos acompaña y Melissa Chaides Castaños, coordinadora técnica del núcleo de organizaciones de la sociedad civil de OGP en México. Bienvenida, Melissa. Muchas gracias. Gracias a las y al invitado por asistir y compartir este espacio. Quiero iniciar esta conversación preguntando, ¿qué entienden por ámbito local o espacio local en México? Lo señalo porque en otros países no hay tres órdenes de gobierno como sucede en México y consideramos que es muy útil esta pregunta. Pues, ¿qué entendemos por la apertura institucional justo en el ámbito local? Me parece que punto número uno es la interacción que se tiene desde la sociedad con las instituciones públicas. Y siendo el ámbito local, puede ser desde los ejecutivos que llevan los gobiernos, ¿no? Y también en el ámbito municipal, en el ámbito de alcaldías. Creo que en ese sentido, esta interacción, este diálogo que se pueda tener justo entre sociedad e instituciones, es lo que da pie a tener un gobierno abierto. En ese sentido, pues es el escuchar las necesidades también desde el ámbito local y el poder dar respuestas a través de acciones muy concretas a esas necesidades. Por mi parte, es lo que creo que sería como el primer saque para poder comprender qué es el gobierno abierto en el ámbito local. Muchas gracias, Mari Carmen. Si me permite, en el orden en que los presentamos, Manuel, por favor. Gracias, comisionado. Es importante esta pregunta porque, en efecto, en el Estado mexicano no podemos hablar de niveles de gobierno, sino de ámbitos de gobierno y, como bien lo mencionabas, de órdenes de gobierno. Y en este sentido, pues México es un país federativo compuesto tanto por las entidades federativas, los estados de la República y la Ciudad de México, como de también municipios, que son la unidad más básica del gobierno, la unidad administrativo-política. Y en este sentido, el municipio tiene a su cargo el contacto directo con la ciudadanía, la provisión de servicios de luz, de alumbrado, de seguridad pública, de pavimentación. Entonces, pues cuando nos referimos a ejercicios locales, nos estamos refiriendo tanto al ámbito estatal como al ámbito municipal. Y en este sentido, como también mencionaba ya la comisionada Mari Carmen, es el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía. En este sentido, pues es el primer contacto que tiene un gobernante con su gobernado. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Isabel, por favor. Claro que sí. Si bien, como dice Manuel y dijo la comisionada, el ámbito local y el espacio local se ha entendido en estos sentidos, creo que es bien importante diferenciarlo, pero no sé, yo voy a ser bien honesta, a veces el término local me causa un poco de conflicto. Creo que sería más rico si llamáramos ámbito estatal y ámbito municipal, reconociendo cuáles son los ámbitos cada uno, porque muchas veces hacemos ejercicios de manera estatal, pero cuando los hacemos en la Ciudad de México, los llamamos no los llamamos locales y muchas veces eso excluye a los estados y a los ejercicios municipales, en el sentido que en eso sí concuerdo totalmente. Cuando hablamos en lo local, hablamos lo que es más cercano para el individuo, como decía la comisionada Emanuel, pero problematicemos este término y pensemos en qué nos es útil y en qué no. Considero que la importancia de estos ejercicios en el ámbito local es sobre todo esto, ¿no? Ya cada uno ha puntualizado
la cercanía que tiene el ámbito local en la ciudadanía. El ciudadano, la ciudadana sale, se enfrenta a problemas tan básicos como su calle tiene muchos baches, y es ahí donde los ámbitos locales y las autoridades locales pues tienen un rol y es el primer contacto, y ahí está el valor de los ejercicios locales de gobierno abierto. Es una oportunidad para poder crear y fortalecer ese vínculo, en ocasiones crearlo porque es muy ausente y en otras fortalecerlo y poder acercar aún mucho más a las autoridades locales y a la ciudadanía. Por eso es tan importante esta plataforma y los ejercicios que se puedan dar, no solo en los estados, sino también en municipios o ciudades, incluso en regiones. Los entornos locales son muy diversos entre sí, nuestro país, cada uno tiene diversas características y eso implica diversos retos para la apertura gubernamental. Entonces, sí es muy importante retomar lo que plantea Isabel, tenemos que problematizar este término de ámbito local y llevarlo a cómo lo debemos de implantar en este nuevo modelo de gobernanza que es el gobierno abierto. Gracias, muchas gracias por las respuestas, porque esto nos permite adentrarnos y que la gente que nos hace el favor de seguirnos a través de diferentes de los canales de la Open Gov Week en diferentes espacios del mundo permitan conocer la realidad mexicana, que es diferente en muchos de otras latitudes de este mundo. Ahora, si me permiten, lanzo la siguiente pregunta, quien quiera contestar en el orden que quiera, bienvenido. ¿Cuáles consideran que son las grandes diferencias de trabajo, del trabajo local con el trabajo del orden federal en materia de gobierno abierto? Es decir, partiendo de esta diferencia que hay en México en ámbito federal, estatal o como le hemos llamado local, y ustedes lo han diferenciado, ¿cuáles creen que son las diferencias de trabajo en materia de gobierno abierto en el ámbito federal con el ámbito local en términos generales? Pues, bueno, no sé. Me gustaría comentar, esta pregunta es súper importante porque creo que el matiz y la riqueza que se tiene a nivel local es poder ubicar las respuestas y las necesidades de las comunidades. Finalmente, las realidades que se tienen, dependiendo, en el caso de México, de las entidades federativas, es algo muy diverso, desde el plan geográfico hasta la composición poblacional. En ese sentido, los ejercicios de gobierno abierto que se pueden desarrollar desde los estados, las entidades federativas, municipios y alcaldías, es justo la riqueza de poder responder a lo más inmediato, pero también con la particularidad de dónde se encuentre. Y claro, la riqueza del ámbito federal es también poder tener esa visión macro de cuáles son los problemas, en este caso del país completo, y poderles aportar a soluciones. Pero sí me parece que pues México, ¿cuántos Méxicos tenemos? ¿Cuántas zonas geográficas? ¿Cuántas incluso lenguas, diversidad en temas de población indígena? En fin, me parece que los problemas a los que se pueden enfrentar cada una de las comunidades son muy, muy distintas, y ahí está justo la riqueza del gobierno abierto, de poder tener respuestas e interacciones de acuerdo a donde se estén planteando las problemáticas a solucionar. Muchas gracias, Mari Carmen. ¿Alguien más? Seguimos el mismo orden. Gracias. Mencionando justamente que México es pionero en el tema de ejercicios de gobierno abierto a nivel estatal, y esto no surge, digamos, de generación espontánea, se desprende de esta reforma que hubo en 2014 a nivel constitucional en México, en donde precisamente al Instituto Garante se le dan estas nuevas facultades a nivel nacional, no solamente a nivel federal, y en este sentido, pues bueno, parte del mandato también constitucional que se tiene es implementar gobierno abierto en todo el país. Sin embargo, pues bueno, en efecto, sí hay diversas problemáticas que se han tenido que ir trabajando, y una de las particularidades y dificultades que hay del trabajo local es que los compromisos tienen que adaptarse, como ya también lo mencionaban previamente, a los contextos políticos, económicos, sociales de los estados. Eso sería como la mayor diferencia.
Si bien los compromisos que se trabajan en los planes de acción a nivel nacional están enfocados en las grandes políticas públicas de conducción de recursos públicos, de políticas públicas de salud, de educación, de medio ambiente, a nivel estatal vamos a ver que son compromisos que atienden a dinámicas muy regionales, muy particulares, de temas que pues son a veces muy distintos en todo el país. Decía que también hay las entidades federativas y los municipios, 32 estados, cerca de 2.500 municipios, y así de diversos también son los contextos. Y otra diferencia que yo marcaría también muy puntual son las distintas capacidades que también existen desde los gobiernos, desde los órganos garantes y desde la sociedad civil. No es lo mismo la sociedad civil organizada en un estado prácticamente que tiene toda su población urbana a en estados con un amplio territorio en donde no existe una consolidación como tal de organismos de la sociedad civil. Muchas gracias, Manuel. Si alguien, Isabel o Melissa, nos lanzamos sí, a Adela, otra pregunta. Sí, bueno, yo quisiera un poco ahondar en lo que Mari Carmen ya mencionaba respecto a la importancia de la cercanía del trabajo local, y me gusta mucho que aquí ya no hablemos de ejercicios locales, sino trabajo local con las comunidades. Nosotros tenemos un proyecto que, y me gustaría ejemplificarlo en un proyecto que tenemos desde X, como promotoras mayas, que son un grupo de mujeres mayas que conocen y que trabajamos con ellas para que conocieran sus derechos. Ellas mismas mencionaron que querían trabajar con el municipio y los municipios para fortalecer a las autoridades conociendo el marco legal y haciendo cambios legales para fortalecer sus derechos. Esto con un mecanismo de auditoría ciudadana constante, y eso nos hace mirar cómo los ejercicios locales nos permite ver las necesidades, porque estas mismas mujeres se dieron cuenta de la lejanía que tenían con las autoridades comunitarias y cómo les gustaría actuar con ellas. Asimismo, acabamos de hacer un ejercicio muy interesante con organizaciones, con 22 organizaciones de los estados, para mirar cuáles eran las necesidades de las órdenes de protección para las mujeres y niñas. Y juntas construimos criterios para que los poderes judiciales las adopten, tanto poderes judiciales estatales, como es el caso del Poder Judicial de Oaxaca. Esto nos permite ver cómo el trabajo cercano a las comunidades nos da resultados, en ejemplos concretos. De mi parte, me gustaría compartirles un poco lo que hemos trabajado desde el núcleo de organizaciones. En el 2020, el equipo, su servidora y también Javier Moro, quien es el enlace con los ejercicios locales, hicimos una evaluación de los planes de acción locales y alrededor de 88 compromisos que estuvimos evaluando y revisando sus diversas características. Fue un ejercicio muy interesante y creo que va muy de acuerdo a esta pregunta, porque nos permitió observar, identificar y poder entender cómo es la dinámica que va adoptando cada ejercicio en las diversas entidades. Son muy diferentes, ya que sabemos que no existe una receta única para hacer gobierno abierto. En cualquier contexto es distinto, incluso en el contexto nacional implica acciones diferentes entre los mismos países que integran la Alianza para el Gobierno Abierto. En el ámbito local es lo mismo, ¿no? Entonces ahí empieza la riqueza de estos ejercicios. Cada contexto se enfrenta a situaciones diversas y de ahí cada ejercicio va adoptando metodologías muy diferentes, unas mucho más fortalecidas o consolidadas que otras, pero pues lo importante es iniciar y cómo las mismas entidades entre las mesas multiactor van descubriendo estos retos y adoptando una forma diferente. Por ejemplo, tenemos el caso de Coahuila, cómo tenía un ejercicio muy interesante adoptado por las diversas regiones del estado, representado con diversos actores en cada región. Eso le da un toque muy especial al ejercicio, porque es un reto que ellos enfrentaron desde un inicio y lo pudieron superar con una metodología que retomaba lo que desde la plataforma del INAI, los pasos que tenían que hacer, pero también los retos de su estado, que es un estado muy diverso. Y así tenemos también diversos compromisos que atienden
problemáticas locales muy específicas de maneras muy diversas, porque como ya se compartió en el ámbito local, pues cada estado tiene diferentes actores, diferentes problemáticas. Tenemos compromisos en Durango, el tema de las ladrilleras, a diferencia de algo que podemos encontrar en el plan de acción. Actualmente trabajamos temas de transparencia en recursos naturales, pero a un nivel macro. Entonces, vemos cómo los planes de acción locales y nacionales tienen un alcance distinto, y sobre todo los locales responden a esto, ¿no? Las problemáticas inmediatas que tiene la ciudadanía, y los adoptan en una metodología que debe de ser de acorde al contexto que tiene cada entidad. Eso es lo que más podemos destacar de las diferencias de ambos ejercicios, y creo que deja muchas lecciones aprendidas. No tanto para ambos espacios, para el espacio nacional y también para el espacio local, para que se comparta. Y creo que estas lecciones deben de ser discutidas y deben de ser analizadas, porque de ahí vamos a fortalecer tanto los ejercicios locales como también el nacional. Gracias, Melissa, y a todas, y a Manuel. Pero aprovechando este hilo que tú comentabas hacia el final, Melissa, me gustaría empezar contigo esta pregunta. No es un secreto a voces que la verdad es que existen muchísimas barreras sobre la participación ciudadana, es decir, en materia de participación ciudadana, hay innumerables barreras. Entonces, inicio contigo con esta pregunta. ¿Qué barreras consideras que son constantes para fomentar la participación ciudadana barrial o la participación ciudadana municipal? Muchas gracias. Creo que voy a partir también del ejercicio que les comenté en esta investigación, evaluación que hicimos el año pasado. Algo que me parece muy relevante y que en ocasiones tal vez consideramos que es un paso muy mecánico, tal vez muy automático, pero algo que pudimos identificar es que muchos de estos ejercicios donde flaquean es en la difusión de las convocatorias para los procesos de co-creación. Es un paso que tal vez consideramos que es muy automático, pero realmente es muy importante. La ciudadanía no sabe dónde puede participar, dónde tiene esos espacios para alzar su voz, para compartir sus inquietudes. Y creo que es el paso cero que debemos de tomar muy en serio, y también muy en serio de acuerdo al contexto donde vamos a hacer estos espacios de participación y estos modelos de gobierno abierto. No es lo mismo un espacio en una colonia, un ejercicio de participación en una alcaldía o en un municipio, ¿no? Cambian los actores, cambia el público al que tenemos que hablar directamente, y creo que hay un reto muy, muy importante para las dependencias, para las autoridades locales, pero también para los actores sociales de parte de sociedad civil. ¿Cómo llevar en un lenguaje mucho más ciudadano estos espacios? Porque si les decimos va a haber una mesa de co-creación, la ciudadanía muchas veces no entiende qué implica una mesa de co-creación, y es muy diferente decir hay un espacio donde las y los ciudadanos pueden sentarse y decir cuáles son sus problemáticas. Entonces creo que ahí tenemos dos retos. Uno, tomar este paso cero de difusión muy, muy, muy en serio, aprovechar los medios tradicionales, los medios digitales y todas las formas, considerando el contexto en el que va a ir este ejercicio de participación. Y otro, el lenguaje en el que vamos a difundirlo. Ser muy claros con la ciudadanía y muy, muy detallados en lo que pueden ellos tener de ese ejercicio. Darle mucho énfasis al valor público de estos ejercicios, y creo que así podemos cachar mucha participación ciudadana. ¿Alguien más? Yo, tomando un poco, siguiendo un poco la línea de Mel, yo creo que lo que está diciendo Mel es básico, la accesibilidad, ¿no? Tenemos que pensar en por qué, o sea, hacernos la pregunta de por qué no están participando. Ver a quiénes estamos llegando. Muchas veces la comunidad de apertura es una comunidad muy cerrada. Y aquí me gustaría sí decir que es muy importante mirar a quién no estamos llegando, ¿no? Mel ya mencionaba el tema de lectura fácil, ¿no? Cómo nos comunicamos con las personas para dar a entender lo que queremos, y no solamente por ellos, sino por nosotros mismos. Si no estamos sabiendo comunicar lo que estamos haciendo, no sirve de nada. Entonces, accesibilidad, inclusión, y creo que sí es bien importante ver los diagnósticos de los diferentes lugares para ver por qué no están participando. Eso, con esos tres puntos me quedaría. Gracias, Isabel. Ahora, si me permites, voy contigo, Mari Carmen, desde el punto de vista de un órgano garante local, pero sobre todo aquí en la Ciudad de México, que es tan rica en pluricultural. Me gustaría conocer tu punto de vista, por favor. Sí, definitivamente las barreras de participación social son amplísimas.
Y aquí pues han tocado temas relevantes de, o sea, cómo podemos acercar la información de estos ejercicios de gobierno abierto, pero también justo cómo podemos tener de manera permanente ese mapeo de sensibilización de las necesidades de las personas. En ese sentido, en la Ciudad de México, en efecto, vemos una pluriculturalidad, una diversidad. Y en el Info de la Ciudad de México, a través de Estado Abierto, hemos trabajado sobre todo, aparte de con organizaciones de sociedad civil, que justo son de la comunidad de apertura, con activistas en derechos humanos. Y lo que hemos realizado en este término de poder sortear las barreras, que justo muchas veces son de comunicación, de educación, es a través de mapear qué necesidades tienen. Y en ese sentido, por ejemplo, trabajamos con una comunidad de práctica de mujeres cis y trans en reclusión y reinserción, y a través de Casa de Muñecas Tiresias, que ellas trabajan sobre todo con población en grupos de situación de vulnerabilidad, pues. Y en ese caso doy un ejemplo también muy concreto. Se está construyendo a través de la red de Ciudad en Apertura, que se instaló en 2019, una guía para cambio de identidad, porque ellas requerían justo tener una respuesta de si estoy en el proceso de cambio de identidad, cómo puedo tener mi identificación oficial, cómo, si salgo de reclusión, cómo puedo tener y accesar a los derechos desde laboral, salud, si estoy en proceso, o sea, en reclusión todavía. Y hay distintos tratamientos en materia de salud cuando hay procesos justo de cambio de identidad. En ese sentido, una de las respuestas que se ha ido avanzando es a través de la Secretaría de Gobernación, y eso en el ámbito federal, y con distintas instituciones de la Ciudad de México, es que venimos construyendo esa guía de cambio de identidad. Y es solo un ejemplo de cómo, pues, en un contexto de mucha diversidad, podemos empezar a construir soluciones siempre con, por supuesto, los elementos de apertura institucional, con transparencia, con rendición de cuentas, con integridad. Y bueno, termino mi comentario diciendo que hay realmente mucha innovación y mucha creatividad en términos de ejercicio de apertura institucional, y hay distintos modelos a nivel mundial. Justo está OGP, está el modelo del INAI, está distintos modelos que se impulsan desde la academia, y por eso también comento, pues, este caso justo de la Ciudad de México, que creo que la riqueza es, pues, detectamos una necesidad, trabajamos con la comunidad que la trae, que la vive, que la experimenta, y empieza el juego de la co-creación, ¿no?, con los distintos ámbitos institucionales, en este sentido, autoridades de Ciudad de México y, por supuesto, pues también del ámbito federal, ¿no? Gracias, Mari Carmen. Manuel, a partir de las constantes que han comentado Melissa, Isabel y Mari Carmen, ¿qué estrategias de participación ciudadana podemos implementar desde su punto de vista para atender estas demandas de sectores sociales que han sido sistemáticamente excluidos de gobierno abierto? Gracias, Adrián. Creo que es una pregunta que lleva primero a la autocrítica. ¿En qué sentido? Justamente los ejercicios de gobierno abierto en general han evolucionado, han tenido un escalamiento también importante, se han tecnificado, y con esta tecnificación, escalamiento, han perdido el contacto en ocasiones también directo con la ciudadanía, con la pérdida de los mensajes clave para la población. Y en este sentido, la comunidad de práctica tiene, yo creo, dos tareas muy importantes. La primera es continuar con la evolución y el escalamiento de estos ejercicios, es decir, ser cada vez más ambiciosos en la apertura institucional, en la apertura gubernamental, en la transparencia y rendición de cuentas, pero al mismo tiempo estar permanentemente impulsando los ejercicios de participación ciudadana, que pueden ir, como ya se mencionaba previamente, desde la gran difusión de las convocatorias hasta las audiencias públicas en los barrios, en las colonias. Es decir, que justamente no se pierda esta dimensión didáctica de gobierno abierto y la función práctica también que tiene. Recordando muy rápidamente, gobierno abierto surge precisamente para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. Entonces, en el momento en el que se logre
incidir en la vida de una colonia, en la vida de un barrio en particular, la gente va a continuar con esta participación y en este sentido pues es justo lo que se busca, tener un círculo virtuoso en el cual hay un impacto y entonces hay una vinculación directa con el ejercicio local. Claro, gracias. Además, siempre hemos dicho que los derechos a veces son intangibles hasta que no lo materializas. Ese es el reto, creo, o sea, materializar, que la gente vea en algún beneficio individual o colectivo ese beneficio. Entonces creo que ahí, como bien lo comentas, ahí debemos de llegar. No sé si alguien quiera abundar más sobre esta pregunta. ¿Cómo podemos implementar estos mecanismos para atender las demandas de estos sectores que han sido, pues malamente dicho o sistemáticamente excluidos de un gobierno abierto? Adelante, Isabel. Muy importante no incluirlos en los procesos. O sea, por ejemplo, el núcleo de sociedad civil de gobierno abierto federal es un ejemplo de esto, y en X considero que al abrirse a organizaciones feministas, al abrirse a organizaciones que trabajan el medio ambiente, lo que están haciendo es justo lograr que estos sectores sean involucrados. Nosotros no le vamos a dar voz a nadie, la voz la tiene cada persona. Entonces, si realmente queremos atender a sus demandas, tenemos que sentarnos en la mesa con ellos y escucharlos. Esto fue impulsado, podemos verlo internacionalmente, con todo el movimiento de las vidas negras valen, que hizo que el encargado de la Alianza por el Gobierno Abierto dijera: nos tenemos que fijar en los movimientos sociales. Y eso nos hace pensar, y por eso se me hace tan interesante lo que se está haciendo, por ejemplo, con las mujeres trans y cis en reclusión, porque se están sentando en la mesa con ellas. Yo creo que mientras no involucremos a los diferentes grupos, no hay manera de mejorar nuestra comunicación, y debemos de buscar una horizontalidad, no una verticalidad. ¿Alguien más? Sí, adelante, Melissa, por favor. A mí también me gustaría agregar, justo a lo que ya se ha expuesto, que una de las tareas que considero que tenemos desde sociedad civil es ser un puente, como lo plantea Isabel, y ahí sí me gustaría mucho compartir el trabajo que hacemos desde el núcleo, específicamente que hace Javier Moro cuando da sus talleres y sus capacitaciones. Buscamos siempre mapear más organizaciones, llegar más allá y sobre todo compartirles la experiencia que ha tenido el núcleo, lo que ha servido, lo que no ha servido, para poderles compartir el valor que tienen estos ejercicios, y así que también las organizaciones hagan sus propias estrategias de incidencia y que metan presión para que estos ejercicios se hagan de una manera amplia, plural, y que realmente tengan un alcance y un impacto. Entonces, creo que esa es una tarea que tenemos muy presente, que la seguimos haciendo y que estaremos continuamente mejorando en ella para poder llegar a más organizaciones y que este modelo se vaya replicando, que todos puedan involucrarse y así poder acercar esos puentes. Gracias. A partir de lo que hemos reflexionado, siempre hemos dicho, en lo particular yo pienso que participar o iniciar algo es complejo. El tema está en mantenerse. Entonces, si ya logramos esa participación ciudadana, ¿cómo mantener este nivel de participación ciudadana en ejercicios de gobierno abierto, pero más en ejercicios o en un contexto o situaciones de emergencia, como lo que estamos viviendo actualmente, o de desastres naturales ante un huracán, los sismos del 2017 en la Ciudad de México? ¿Cómo mantenerlos, Isabel, por favor? Bueno, nosotros, al contrario, creo que el caso de la pandemia, por ejemplo, fue una oportunidad como tal para fomentar la participación ciudadana. Y voy a dar un ejemplo. Nosotros siempre hablamos de que no solo hay una pandemia, sino hay dos pandemias, porque también las mujeres, la violencia contra las mujeres es una pandemia que se incrementó con el encierro. Entonces hicimos un ejercicio muy interesante donde con 14 organizaciones de 8 estados generamos información de dónde acudir si eras víctima de violencia en el ámbito privado porque estabas con tu agresor. Esto lo hicimos mediante infografías y notas de voz de WhatsApp y las traducimos a más de 8 lenguas indígenas. Y esto lo hicimos gracias a trabajar directamente con las comunidades. Y no solamente fue utilizar el WhatsApp, sino muchas de ellas se adaptaron y usaron megáfonos y salieron a decir cierta información que podías tener. Entonces, para esto es bien importante mirar los contextos,
no pensar que necesariamente las situaciones de emergencia disminuyen la participación ciudadana, sino al contrario, pueden llevar a mayor participación ciudadana para enfrentar problemas públicos que surgen de estas situaciones de emergencia. Gracias, Isabel. ¿Alguien más, Mari Carmen? Sí, este tema es bien, bien importante, sobre todo porque igual pues estamos haciendo esta mesa en la Ciudad de México y pues es un lugar donde vivimos los sismos y es algo fáctico. En ese sentido, sí es bien importante poder tener información justo para prevenir una emergencia, para durante la emergencia, qué necesitamos, qué requerimos realmente para poder recuperarnos y en el proceso de posterior a la emergencia también. En ese sentido, pues desde la Ciudad de México también trabajamos en un protocolo de apertura y transparencia ante riesgos y fueron mesas de co-creación también bien interesantes porque surgieron justo después del sismo del 19S, donde lo que vimos fue que la primera reacción fue de las personas, se articuló desde Ciudadanía 19S para concentrar información, para llevar medicamentos, en fin, auxiliar a la población que requería por haber pues tenido pérdida de sus hogares, en fin. Y nos quedamos pensando desde distintas comunidades y también, por supuesto, desde el ámbito académico, de que se trabajara en un protocolo de transparencia para esas circunstancias. En ese sentido, pues es que hace ya un par de semanas se presentó este protocolo de apertura y transparencia ante riesgos con el objetivo de pues poderlo colocar a disposición pública y de activar ese protocolo. Y fue también bien un proceso muy, muy enriquecedor porque se trabajó desde la comunidad académica, también desde organizaciones de sociedad civil, desde la comunidad, sobre todo transparentólogos, pero también desde el ámbito de especialización en protección civil. En ese sentido, pues se trabajó, por ejemplo, con SENAPRED, que es también la autoridad en la materia de protección civil a nivel país en México, y con distintas autoridades igual en la Ciudad de México, en fin, y comunidades anticorrupción también, porque lo que igual prevemos y hemos observado es que las emergencias muchas veces por tener una reacción inmediata, pues no documentamos o tomamos decisiones que tienen un matiz de discrecionalidad, justo por esa premura de tomar la decisión. Y la idea es poder ubicar qué información necesitamos para prever esa emergencia y si la estamos viviendo, cómo poder activar esa información, no solo en medio, e Isabel comentaba algo bien valioso, que es no solo tener la parte de visibilidad en lo electrónico, sino también en lo analógico, cómo podemos trabajar a través de altavoces, en fin, sacar la información a la calle, porque justo eso es lo que pues requerimos reaccionar y la apertura institucional es una herramienta perfecta para construir este tipo de soluciones y pues ponerlo en el uso de público, ¿no? Claro, muchas veces nos olvidamos de esa situación, pensamos que todo es electrónico, nos olvidamos de la parte analógica, que hay comunidades en las sierras, en las lejanías y no solamente en las sierras, aquí en las ciudades, que también no tienen acceso a medios electrónicos o medios digitales. Entonces, el perifoneo, esas viejas tradiciones, pues obviamente hay que implementarlas o reimplementarlas para hacer este tipo de comunicaciones. Melissa, ¿algún comentario adicional? De mi parte, considero que aquí algo muy importante es lograr involucrar a la ciudadanía, no solo en este ejercicio de inteligencia colectiva que se da una vez que nos enfrentamos a las emergencias, como ya lo comentaron en los sismos, hubo una respuesta inmediata de todas y de todos. Durante la pandemia creo que también ha existido una respuesta inmediata de todas y de todos y de muchísimos sectores. Entonces, el hecho tan solo de decir qué te inquieta durante esa emergencia, considero que ya estás aportando, estás compartiendo cómo te está afectando, diversas formas y con eso se construyen muchas acciones de los gobiernos para responder a estas emergencias. Pero creo que lo clave aquí es lograr rescatar esos ejercicios de inteligencia colectiva para definir respuestas,
pero también durante el otro ciclo, durante la implementación de la respuesta, durante incluso los ejercicios para evaluar cómo se dio esa respuesta. Creo que ahí hay un reto importante, involucrar este ímpetu, estos ejercicios de inteligencia colectiva durante todo el ciclo de implementación de esas acciones durante emergencias es lo que nos va a permitir que los ejercicios sean sostenibles, porque situaciones de emergencia seguiremos teniendo y si no mantenemos esos procesos vivos, vamos a tener de nuevo empezar de cero a estos ejercicios cuando ya tenemos muchas lecciones aprendidas. Gracias, Melissa. Manuel, y siguiendo esta línea con la que cerraba ahorita Melissa, sabemos obviamente que hemos logrado incidir desde la experiencia del núcleo, hemos logrado modificar el espacio público tanto en el ámbito estatal o en entidades federativas, en municipios o en alcaldías como en la Ciudad de México. Pero entonces la pregunta que sigue es, ¿cómo hacemos sostenible este cambio? En efecto, creo que uno de los grandes problemas con permanecer en cierta dinámica, en lograr la sostenibilidad, tiene que ver con cómo estamos diseñando nuestras instituciones. Y en este sentido tenemos que a nivel estatal y municipal, cada 6 años o cada 3 años que hay cambio de gobierno, hay reinvención de la rueda. Volvemos a empezar de cero, no consideramos lo que ya se ha trabajado, lo que ya se ha construido. Y sobre todo algo importante es que olvidamos que si bien los gobiernos cambian, la gente permanece, la gente sigue habitando un estado, sigue habitando un municipio, sigue habitando una localidad y con ellos precisamente y con lo que mencionaba Melissa, es con los que se puede lograr la sostenibilidad en el largo plazo. Cuando involucras a los residentes, a los habitantes, a los ciudadanos en los ejercicios de gobierno abierto, de rendición de cuentas, de transparencia, cuando empodera uno a la población, a la gente, en ese sentido es cuando se puede volver sostenible. De forma contraria, pues justo seguiremos siempre en esta reinvención constante y en esta pérdida también de la inteligencia colectiva. Gracias, Manuel. Mari Carmen, me gustaría conocer tu opinión sobre ese tema desde el punto de vista de un órgano garante, por favor. La sostenibilidad justo de la apertura institucional y de cómo usamos esta herramienta, me parece, y ahorita que escuchaba a Manuel, pensaba en cómo a través de los sistemas electorales y el ejercicio del voto ciudadano para pues elegir representantes populares, también es todo un reto. ¿Cómo logramos que la participación esté al top y se mantenga, ¿no? Y en ese sentido me parece que tenemos que apostar porque la cultura de la apertura institucional esté en nuestra cotidianidad con el trabajo de las instituciones completamente de conformantes del Estado. Y por supuesto que en ese sentido, como garantes que hay 33 en el país, 32 locales y el nacional con el INAI, es que esa estrategia tiene que tener un eco y también una permanencia en el tiempo. Y me parece también que lo mejor es siempre hacer el uso de, siempre tener prácticas activas, tener ejercicios, mesas de diálogo de manera permanente, incluso dentro de los propios organismos garantes en la resolución de recursos de revisión, de acceso a la información, de datos, de denuncias, de vacíos de información, se da un proceso de interacción con las personas que es las etapas de conciliación y que no se ven, pero que también son pequeños ejercicios de apertura institucional en el sentido del diálogo con la sociedad, de que se da justo pues esta conversación entre el garante y la persona que requiere información y no la obtiene y cómo puede en ese proceso estar satisfecha de esa respuesta de la determinación del garante. En ese sentido, sí me parece que pues todo esfuerzo que podamos hacer para abonar a la cultura de la apertura institucional será pues menor desde los garantes y es fundamental pues que esta articulación con los distintos grupos sociales, medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil, activistas, en fin, distintas comunidades, academia, pueda tenerse un diálogo constante y una articulación. Me parece que en ese sentido pues podremos darle sostenibilidad y que la herramienta de apertura institucional pues es parte de los sistemas democráticos y es el gran reto, cómo mantenemos la participación. Excelente, gracias, Mari Carmen. Melissa.
Quisiera compartirles uno de los resultados que tuvimos en este ejercicio de evaluación de planes de acción locales, porque es muy interesante. Justo pudimos identificar cómo los compromisos de gobierno abierto no son sostenibles en el tiempo. De 88 compromisos locales que evaluamos, el 62.5% de los compromisos aún están vigentes. En 2020 hicimos este ejercicio, sin embargo 41 compromisos no se encontraban vigentes, la información estaba dispersa por muchas plataformas, a lo mejor ya no estaba actualizada, incluso no era la información que se había acordado originalmente en el compromiso y tenía cambios, ajustes. Entonces esto es un reto muy importante y creo que también en el ejercicio nacional de gobierno abierto nos enfrentamos a ese mismo reto. Desde el núcleo también hicimos un ejercicio similar que se encuentra en nuestro libro de la historia de la Alianza para el Gobierno Abierto, lo pueden consultar, ya está disponible en nuestra página. También investigamos sobre la vigencia que tienen los compromisos de otros planes y sucede algo muy similar. Entonces, algo que estamos haciendo y que fue parte de las discusiones que tuvimos dentro del comité coordinador entre las organizaciones del núcleo, el INAI y la función pública, es cómo lograr incluir mecanismos que nos permiten hacer esos compromisos sostenibles en el tiempo. Sin duda alguna, lo que comentaba Manuel es un reto muy importante que considero que a veces ya está fuera mucho del control de la Alianza para el Gobierno Abierto, ya toca otras esferas, pero sí podemos hacer algo desde nuestras metodologías y algo que estamos intentando hacer actualmente en el cuarto plan de acción es que durante los ejercicios de co-creación acordamos que lo ideal es que los compromisos tengan objetivos a corto y a mediano plazo. A corto plazo son los objetivos y los resultados que esperamos que se logren una vez que concluya el plan de acción. Y los de mediano plazo son aquellos que esperamos que se cumplan una vez que termine este sexenio y las políticas públicas que se han implementado. Es decir, buscamos que los resultados que logremos en 2 años puedan continuar en 3 años más y tener resultados aún más grandes y con un alcance pues mucho más amplio. Entonces creo que ese es un pequeño paso que debemos de continuar y también evaluar, ver nosotros cómo nos va en este cuarto plan de acción, pero buscar otros mecanismos que nos permitan que los compromisos no solo queden en la publicación inmediata de una base de datos, sino que esa base esté actualizada, esté disponible y que con el tiempo se siga mejorando. Que no sean solo los datos que se acordaron en ese compromiso, sino que se abran más y que sean más accesibles. Gracias, muy amable. No sé si quieres comentar algo, Isabel. No, yo nada más no quiero ser repetitiva, pero mientras no sentemos a la gente y no incluyamos a la gente, como mencionaba Manu, y aquí sí habría que ver las personas que son favorecidas como tal por estos compromisos, por más que creemos y demos, no van a ser sostenibles. Entonces creo que es una gran oportunidad para mirar, para medir, como dice Mari Carmen, a quién estamos llegando. No hace falta solamente crear documentos si no sabemos a quién les están llegando. No es suficiente crear indicadores si esos indicadores no reflejan a la población en general. Si no hacemos eso, no podremos tener sostenibilidad. Gracias, Isabel. Hoy aprovechando que tienes el uso de la voz. A ver, la apertura del Poder Judicial suele ser muy compleja. Y a pesar de que vamos a tener durante esta semana un conversatorio sobre justicia abierta, me gustaría poner esta pregunta en la mesa para los cuatro. ¿Es igual de cerrado el espacio local o estatal que en el ámbito federal? Desde X hemos trabajado muchísimo este tema de justicia abierta y la verdad me da mucho gusto que vaya a haber una mesa de justicia abierta porque es algo que llevamos impulsando desde X. Una justicia abierta feminista y sin duda lo que hemos documentado desde X, sacamos un informe que se llama Injusticia Abierta, Ranking de Opacidad Judicial en México, donde los resultados son francamente deprimentes. Solo uno de los 32 poderes judiciales del país habían publicado todas sus sentencias. 18 entidades federativas del Poder Judicial no reconocen la obligación de publicar resoluciones. El 96.9% de los poderes judiciales del país no hacían el trabajo de publicar sentencias bajo los principios de accesibilidad e inclusión. Y ningún estado del país contaba con una política de transparencia proactiva y tan solo un poder judicial
reportó acciones para difundir sus acciones y sentencias. 7 de los 32 poderes judiciales tenían mecanismos de participación ciudadana. ¿Por qué es relevante? Porque si nosotros no conocemos lo que las sentencias judiciales es la forma de evaluar a los jueces, porque es cómo están trabajando. Si nosotros no conocemos lo que hacen, no podemos evaluarlo. Y no solamente eso, en un momento donde tenemos ataques al Poder Judicial, tenemos que tener un Poder Judicial cercano a la gente, porque la gente no va a defender algo que no conoce. Por lo tanto, en efecto, el Poder Judicial, si bien ahorita tenemos una reforma a la Ley de Transparencia que obliga hasta hace unas semanas a publicar todas las sentencias y una resolución de la Suprema Corte argumentando por qué todas las sentencias deben de ser de carácter público, hace falta que esto se implemente en los estados y en la idiosincrasia del Poder Judicial. Muchas gracias, Isabel Manuel. Creo que justamente como decía Isabel y estas cifras que nos daba, retratan muy bien cómo ha llegado tarde a esta ola de apertura institucional el Poder Judicial. En efecto, siempre vamos a encontrar que hay buenas y malas prácticas. Sin embargo, algo que ha sucedido constantemente en todas estas olas reformadoras que se han vivido en el país en las últimas décadas es que primero empezamos siempre con el Poder Ejecutivo y bueno, tiene cierta lógica precisamente al ser el que implementa las políticas públicas, pero dejamos constantemente fuera al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Y en este sentido, la justicia abierta, empezar a hablar de Estado abierto y de justicia abierta, es una deuda que se tiene precisamente, no solamente en términos de apertura institucional, sino en efecto, como decía también Isabel, de poder hacer llegar el trabajo de los jueces a la ciudadanía, de hacer valer los derechos finalmente. El Poder Judicial pues, es el garante de última instancia. Y pues bueno, justo también creo que hace falta esto que mencionaba Isabel de cambiar la idiosincrasia, tiene que ver con la naturaleza misma del Poder Judicial, es decir, hay un formalismo que impide realmente romper el esquema de opacidad y que no se ha podido cambiar del todo con alegando este principio de legalidad y de solamente se está habilitado a lo que establece la norma, que pues bueno, afortunadamente empieza a haber estas reformas legales, constitucionales, para que el Poder Judicial también tenga mayor apertura. Muchas gracias, Manuel. Mari Carmen, me gustaría conocer tu punto de vista, pero además agregaría otro ingrediente, además del Poder Judicial. El Poder Legislativo, ¿a qué resistencia nos estamos enfrentando cuando dialogamos con los congresos o con los cabildos locales y tratamos de implementar un parlamento abierto? Sí, definitivamente cada poder del Estado, conformante del Estado, tiene dinámicas bien diferentes, pues también por las decisiones que se toman. Me gustaría comentar sobre el Poder Judicial y el espectro amplio de la justicia abierta. Es indispensable voltear a ver no únicamente a los poderes judiciales, sino también a quienes toman decisiones en el ámbito de procuración y de administración de justicia. En ese sentido, la justicia abierta tendríamos que también voltear a ver a los órganos autónomos en materia de derechos humanos, en materia justo de transparencia, a distintas instituciones que implican también la prevención de corrupción, de tal manera que tengamos esa perspectiva de qué queremos y a quiénes estamos volteando a ver cuando hablamos de justicia abierta. Y dentro del Sistema Nacional de Transparencia, justo en el mes de marzo realizamos un panel que trataba sobre todo de la visibilización y de todas las sentencias públicas y cuáles son los retos. Y regularmente ahí volteamos y pensamos que las sentencias son únicamente las escritas, sin embargo, en materia penal pues está toda la parte de oralidad. En ese sentido, pues también la apertura institucional tendría que tocar ese ámbito de documentación y poder contar con esa información. Creo que, y también lo tejo con lo que comentabas, Adrián, del Poder Legislativo, ¿cómo podemos, uno de los elementos de la apertura institucional es el uso del lenguaje sencillo,
de la accesibilidad, de poder, si nos interesamos, de no ser una persona especializada para encontrar información. En ese sentido, los buscadores y poder contar con una clasificación de información en los distintos portales, tanto los judiciales como los legislativos, es algo bien importante. Y en esta coyuntura, que en México también pues estamos en época electoral, lo que ha ocurrido y con el cambio de poderes legislativos es que se van a elegir 30 de 32 congresos locales y del Congreso Federal una de las dos cámaras. Regularmente la información que ya se había tenido en los portales, que puede justo hablar de contar con elementos de Parlamento abierto a través de los portales y de portales engrosados que nos permitan saber qué decisiones parlamentarias se toman, regularmente con los cambios de legislatura hacen borrón y cuenta nueva. Entonces, pues el llamado aquí sería que la información que ya está cargada, que ya se tiene en los ejercicios de Parlamento abierto a través de distintas mesas que han sido visibles y que tienen frutos, que puedan permanecer en el tiempo, porque parte de la apertura institucional y de justo dejar este legado en la cultura democrática es tener una memoria. Y no hay posibilidad de tener memoria y un aprendizaje de estas mecánicas de co-creación, incluidas, por supuesto, las que se dan en los congresos. Si no tenemos una memoria documental, pues no hay manera de tener una lectura a través del tiempo y un avance. Entonces, me parece que en ese sentido, pues es una gran oportunidad para las legislaturas que vayan a entrar, para poder contar con información. Y sobre todo, y termino la idea con que el Parlamento abierto definitivamente no tendríamos que vincularlo solo con hacer mesas donde escuchamos actores externos. Tenemos que visibilizar y transparentar el manejo de recursos presupuestales, cómo se manejan y se deciden las reglas al interior de las bancadas. En fin, cada ámbito de poder y de institución pública implica distintas matices en la apertura institucional. Y pues también celebrar muchísimo que en esta mesa de conversación estemos justo hablando de las instituciones del Estado. Hablar de un Estado abierto, en ese sentido, creo que también es ya una necesidad y un apremio. Y bueno, pues llevemos hacia allá esa narrativa para poder no dejar ni excluir a nadie que conforme el Estado, y sobre todo, pues de una sociedad abierta, que no hay manera de tener pues apertura institucional sin esta sociedad. Claro, creo que esa es la ruta, a pesar de que se ha violado de gobierno abierto, pero creo que la ley general nos ha dado ejemplos, o más bien nos ha dado facultades para llegar a incidir en estos otros dos poderes, el legislativo y el judicial, y creo que hacia allá es el camino. Melissa, ¿algún comentario, por favor? Bueno, claro. En cuanto al poder judicial, creo que es muy importante lo que nos compartía Isabel. En la evaluación que hicimos desde el núcleo, como les comentaba, pues sabemos esto, nuestro poder. Tenemos un poder judicial opaco, y esto es un reflejo, tristemente, de lo que pasa en los estados. Y en la evaluación que nosotros hicimos, pudimos identificar algo que yo creo que es rescatable para poder iniciar esta conversación de Estado abierto, que la debemos, la tenemos ya y la tenemos que llevar ya a la acción, ya no solo a discutir cómo vamos a abrir al Poder Legislativo y al Poder Judicial, sino ya buscar los pasos que debemos de hacer. En esta evaluación pudimos identificar que de planes de acción locales que ya fueron implementados, identificamos que hay 5 compromisos que sí cuentan con la participación de poderes judiciales de diversos estados. Estos están en Coahuila, Durango, Morelos, en Veracruz. Por ejemplo, incluyen la participación de tribunales para menores, del Consejo de la Judicatura. La mayoría de estos 5 compromisos buscan justamente publicar síntesis de sentencias, pero también en Veracruz participó la Fiscalía General de este estado e hicieron un esfuerzo por tener un registro público de personas detenidas y un registro público de personas desaparecidas. Sería muy importante que entre los ejercicios locales y el nacional pudiéramos compartir cómo fue esta experiencia. En el cuarto plan de acción, desde el proceso de co-creación de 2019, las diversas instancias del Comité Coordinador han intentado buscar a la Fiscalía General de la República para que participe en los compromisos de armas, de
comunicaciones, de vigilancia de las comunicaciones privadas, de seguridad pública, y hasta el momento la Fiscalía no ha respondido a estas invitaciones. Entonces creo que sería muy importante poder compartir cómo estos estados lograron tener esos vínculos con el Poder Judicial, lograron acercar, que creo que es el primer paso, sentarlos en la mesa, invitar al Poder Judicial a las diversas instancias y que formen parte de estos ejercicios, y en la marcha poder ir viendo cuál va a ser el alcance y las estrategias que vamos a tener con ellos. Por otro lado, con el Poder Legislativo también identificamos que hay compromisos locales que incluyeron la participación de congresos estatales en Tlaxcala, Morelos, Durango y Coahuila también. Entonces, ahí ya tenemos un primer paso. Estos estados, en sus ejercicios de gobierno abierto, ya lograron acercarse a estos dos poderes que hasta el momento en el ejercicio nacional, por ejemplo, no lo hemos logrado. Entonces, creo que ahí hay muchas lecciones que podemos compartir y fortalecer esto para poder llegar ya a la implementación de un estado abierto a definir esos siguientes pasos. Gracias. Muchas gracias, Melissa. Manuel, ¿algún comentario sobre él? Únicamente este relacionado con el sacrificio que tuvo que haber para lograr posicionar el término de gobierno abierto, implicó que dejáramos fuera al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a organismos autónomos, a fiscalías, a contralorías, y pues creo que es buen momento de retomar esta inclusión, esta apertura institucional de forma transversal y sobre todo justamente de la mano de la sociedad civil y de la participación ciudadana, haciendo también uso de todo este entramado institucional que actualmente existe. No partimos de cero y pues justamente no solamente basta con que los derechos y esta apertura esté reconocida en la ley y en la Constitución, muchas veces hay que discutirla y sobre todo también defenderla. Claro, creo que hemos hecho un buen avance a lo largo, digo, si nos vemos en retrospectiva, después de 10 años de que justamente este año se cumplen 10 años del lanzamiento de esta alianza para el gobierno abierto, creo que en México hemos hecho cosas buenas, hay mucho por hacer, pero siempre viendo hacia adelante. Bien, pues la verdad es que este conversatorio ha sido muy rico, les agradezco su participación y su asistencia y pasaremos una ronda de intervenciones finales y de conclusiones en el mismo orden expositivo. Por favor, Mari Carmen, si eres tan amable. Muchas gracias, Adrián. Pues igual celebrar el encuentro en esta mesa de expresión de ideas. Definitivamente creo que hay mucho que ir avanzando, pero son buenas cosas a 10 años, como comentas. Y ahorita, pues retomando hacia quién le estamos hablando en la apertura institucional. Me parece que en ese sentido tendríamos que buscar nuevas audiencias, nuevos grupos poblacionales, abrir los ejercicios de apertura institucional a distintas poblaciones en situación de vulnerabilidad, caso personas adultas mayores. Estamos en un proceso poblacional en México que también crece y se invierte la pirámide poblacional. En ese sentido, pues también ameritará justo adecuar las necesidades de la apertura institucional en este ámbito y con este segmento. Y finalmente también, pues creo que parte de compartir los ejercicios de apertura institucional a nivel país, a nivel internacional, es súper valioso para que podamos tener la inspiración de otras localidades, de otros modelos y poder pues ser útiles y detonar esta apertura institucional en los distintos ámbitos públicos. En ese sentido, pues también ponemos, por supuesto, los materiales que hemos trabajado desde la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional, desde Estado Abierto del Info en la Ciudad, porque hay una serie igual de guías que trabajamos en el Plan de Acción de Parlamento Abierto que tuvimos el año pasado y que justo IMCO formó parte de este plan de acción. Y en la Red de Ciudad en Apertura, pues también pues tenemos un grupo engrosado increíble de mujeres y activistas muy comprometidas, justo como X Justicia, Artículo 19, en fin, estamos trabajando pues para ser más eficientes y útiles a la sociedad. De tal manera que pues muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Adrián. Nombre gracias, a ti, Mari Carmen. Manu, Isabel. Muchísimas gracias. Gracias. Manuel, por favor. Gracias. Pues bueno, igualmente muy agradecido de este espacio, de este conversatorio, de tener también a muy buenos colegas. Y lo primero que diría es, tenemos que tener siempre presente el valor social de la información, esta utilidad práctica
que tiene el gobierno abierto, no perderla de vista. Mientras sigamos viendo que hay resultados positivos, que hay una incidencia en la vida cotidiana de las personas, no solamente con la alianza a nivel nacional, sino precisamente también con los trabajos que se llevan a cabo en los estados, en los municipios, en las localidades. En el momento en el que veamos que gobierno abierto sigue salvando vidas, que sigue dando información útil a la población para defender sus derechos, pues estamos prácticamente del otro lado. Y el otro comentario que diría brevemente, pues es también que tiene que ver con esta apertura institucional que se requiere desde todos los espacios. Uno de ellos es precisamente gobierno abierto, este espacio cívico que también ayuda a que sigamos debatiendo, defendiendo y discutiendo las ideas pues que nos afectan en la vida cotidiana. Muchas gracias, Manuel. Isabel, por favor. Creo que esta mesa nos dejó muy claro la importancia del trabajo local. El segundo punto es ver a quién le estamos llegando. Y en ese sentido, crear procesos inclusivos donde no le damos la voz a nadie, sino nos sentamos en la mesa y escuchamos a la ciudadanía. El cuarto punto es con qué instituciones dialogamos, y creo que aquí quedó claro que ya no es suficiente el Poder Ejecutivo. Tenemos que ampliar este espectro a otros actores como son el Poder Judicial, el Poder Legislativo, como decía Manuel, los órganos autónomos, las fiscalías, para incluir. Y por último, irme con un comentario positivo. Esto es posible. Todas las buenas prácticas que han sido presentadas en este panel muestran que esto no es un sueño, sino que se puede hacer si tomamos esta visión. Excelente. Muchas gracias, Isabel. Finalmente, Melissa, por favor. Muchas gracias. También aprovecho para agradecer que se haya contemplado el equipo del Núcleo para participar en este importante espacio de diálogo y reafirmo lo que ya se ha compartido aquí. Creo que de aquí nos podemos ir con muchas lecciones aprendidas, pero también con cosas positivas, como acaba de recalcar Isabel. El gobierno abierto ya está consolidado en México, me atrevería a decir, y creo que es muy valioso volver a compartir que somos el único país entre la Alianza de Gobierno Abierto Internacional que tiene una plataforma tan grande donde podemos encontrar ejercicios, no solo el nacional, los locales e incluso esfuerzos que se hacen como en la Ciudad de México, en las alcaldías de diferente índole, de diferente naturaleza. Entonces creo que lo que nos queda es a cada uno de los actores que estamos en estos ejercicios, de parte del núcleo, de parte de las dependencias, es ver con quién más podemos llegar. Esto ya no está siendo suficiente, como lo acaba de decir Isabel, y tenemos que ahora caminar hacia un Estado abierto. Ya por una década hemos practicado el gobierno abierto, hemos intentado hacer diversos modelos a diversos alcances, entonces hoy nos toca sí jalar a esos poderes que nos han sentado en la mesa, esos actores, esas audiencias, y desde el núcleo seguiremos buscando organizaciones, compartiendo nuestras experiencias, lo que ha servido, lo que no, para poder fortalecer estas redes, porque creo que estos espacios y esos esfuerzos que hacemos de acercarnos a más sectores es lo que nos va a permitir dar los siguientes pasos. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias, Melissa. Mari Carmen, Isabel y Manuel, muchísimas gracias por sus intervenciones, sus valiosas aportaciones y por participar en este conversatorio en el marco de la Open Gov Week. Efectivamente hay muchos retos por avanzar, pero yo me quedo con esta reflexión de ver el vaso medio lleno, si me lo permiten, y ver hacia adelante. Se han hecho cosas, hay cosas por mejorar, pero creo que siempre tenemos que ver hacia adelante. Tenemos en México la brújula bien identificada, sabemos el camino y tenemos una ruta de navegación, que es importantísimo. A continuación, si me permiten, les robaré algunos segundos para presentar el documento que ustedes están viendo en pantalla y es la guía para elaborar planes de acción a distancia realizada por el INAI, pero además está traducida al idioma inglés. Esta guía surge justo a raíz de las dificultades para co-crear durante la pandemia. El objetivo es plantear alternativas de solución, de operación que permitan por medio de actividades a distancia lograr construir estos planes de acción locales con compromisos de gobierno abierto orientados a la solución de problemas públicos que afectan a la sociedad en general. Por lo tanto, esta guía contiene también pasos para replicar y adecuar información relevante al contexto local a distancia y en un segundo momento convocar y generar espacios para desarrollar estas prácticas participativas.
Agradezco pues la asistencia y la participación de todas y de Manuel a este espacio de diálogo, a esta conversación, y también por supuesto a las personas que nos hacen el favor de seguir a distancia este conversatorio. Les invitamos a seguir desarrollando el desarrollo de las demás actividades que desde México hemos preparado en el marco de la Open Gov Week, y no olviden formar parte de esta comunidad de conversación en redes sociales con el hashtag Open Gov Week. Muchísimas gracias por su atención.